1 partido x tiene de especial que el dominio no es todo R. En el tema de las funciones, si no te lo has leído, debería haberte lo leído, venían el dominio de una función, que era el conjunto de valores de x que tenían y. Pues aquí el 0 no tiene y, ¿vale? Para representar una hipérbola, lo que hay que hacer es la asíntota vertical. La asíntota vertical es la línea que sale de igualar el denominador a 0, ¿vale? Ahí queda x igual a 0, entonces tú pones el 0 que no existe y te vas cogiendo puntos alrededor. ¿Vale? Más que suficiente con esto. 1 entre menos 2 es menos 0,5, menos 1. Ahí yo cogería también, para dibujarla bien, menos 0,5 y 0,5 también. ¿Vale? Este no vale, 1 entre 0,5 es 2, 1, 0,5. Menos 2, menos 1, menos 0,5. Entonces me sale una cosa así. Cero coma cinco dos, uno uno, dos, 0,5. Por aquí, inversa. Menos 2, menos 0,5, menos 1, menos 1. Bueno, pues estas dos rectas se las llama asíntota. Y igual a 0 y x igual a 0 son asíntotas de esta función. Todas las hipérbolas que te vayan a poner, o funciones de proporcionalidad inversa que también se llaman, te las van a poner así. ¿Vale? Está ahí. ¿Te quiere que yo vaya a la cárcel? ¿Tú qué quieres? ¿Yo vaya a la cárcel o qué? Luego que está la perra, que es inteligente. Paula, ¿dónde se ha puesto? Lejos tuya. Ella. Ella. Ella, ven. 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 Ella. Ven. Leia, Leia, vamos, vamos a la calle, anda, vamos, ven, vamos a la calle, ven. Besito. No quiero besito. Besito. Un besito. Un besito. Ay, que se cae. Ay, que se cae. Un besito. La braguita no la lleva, ¿no? Para salir. Y no te pone tú de mal humor, ¿a que no? Claro. No te pone de mal humor. Es que se va así. A lo mejor el vídeo, ¿no? José Luis. Hola. Explicación, si quiero ver a más. Explicación de perros. Alfa, ya te puedes ir. Venga.
Venga. La hipérbola general es así. Y tú de aquí tienes que sacar dos conclusiones. Primera, que la asíntota vertical sale de igualar el denominador a cero. Con lo cual sería... esto, ¿vale? Y la asíntota horizontal. No, todavía no es la hora. Quedan 4 minutos. E a partir de C. Y te lo tienes que tragar, ¿vale? Así va la cosa. Aquí. ¿Ok? Entonces, si le pongo esta, por ejemplo, sería x más 1. Entonces, tú haces x más 1 igual a 0, x igual a menos 1. Esta es la asíntota vertical. Y la asíntota horizontal, pues coge el coeficiente de x, 2 entre 1, 2. ¿Vale? Para dibujarla. Te coges, como te he dicho, puntos alrededor de la... de donde no vale. Menos 1 no vale. Entonces cogería el menos 2, el 0. Menos 3, el 1. Más que suficiente. Y voy sustituyendo. Para 0, menos 4, para 1. Menos 1, para menos 2. Oso con menos 3, 5. ¿Vale? Entonces te coge y lo que tienes que hacer primero es igualar la asíntota. Entonces yo dibujo la asíntota. La rotación, ¿no? Menos 1. Bueno. Menos 1. Y la horizontal 2. Y con los dos puntitos que ponga ya sé qué forma tiene. Menos 3. 5. Menos 2, 8. O sea, tiene que ser así. ¿Vale? 0 menos 4. 1 menos 1. Tiene que ser así. ¿Vale?